Muy bien. Stranger Things, desde su estreno, se ha convertido en una de las series más famosas y populares que tiene la plataforma Netflix actualmente, como Orange is the New Black o la galardonada House of Cards. Estrenada en julio del 2016 y creada por los hermanos Duffer, ganadora de 5 premios Emmy y un premio BAFTA, esta serie actualmente consta con 2 temporadas y una tercera ya confirmada, que se espera se estrene a fines del 2018 o comienzos del 2019. Así pues, veamos algunas o muchas curiosidades, secretos, referencias e easter eggs que quizás no sabías o hayas notado de Stranger Things. Para la creación de Stranger Things, los creadores cogieron como inspiración a clásicos de los 70, 80 y 90 como E.T., Los Goonies y Tiburón, además de que también es notoria la inspiración a algunas obras del célebre escritor Stephen King. Pero según declaraciones de los hermanos Duffer, la idea surgió después de que estos miraran la película Prisioneros del 2013, en donde la trama básicamente gira al secuestro de 2 niñas y los esfuerzos de sus padres y la policía por encontrarlas, pero claro, sin presencia de Demogorgons. La idea original de los hermanos Duffer, creadores de la serie, era la de hacer un largometraje ambientado en Nueva York, pero terminaron con un guión que equivalía a 8 horas en pantalla, lo cual iba a ser mucho para una película pero perfecto para una serie, motivo por el cual tuvimos 8 episodios de alrededor de una hora en la primera temporada. Además, al principio la serie se iba a llamar Moncow, que hacía referencia a un viejo experimento del gobierno norteamericano que tenía como nombre Moncow Project, que a su vez consistía en reprimir los recuerdos y luego llevar a cabo técnicas para recuperarlos. En un principio, más de 25 cadenas de televisión rechazaron la serie. No es hasta poco antes de que Netflix ponga sus ojos en esta que diversas compañías se pelearon por comprar los derechos del guión, que finalmente quedó en manos de 21 Labs Entertainment. Esta empresa le presentó el proyecto a Netflix y en no más de un día Stranger Things fue aprobada, financiada y agregada a la lista de series originales de la plataforma de streaming. Y pese a que Netflix tenía el control total sobre las decisiones creativas, no modificó ni un detalle del guión original ni del diseño artístico presentado por los creadores, los hermanos Duffer. El tipo de fuente que se llegó a utilizar para crear el título del logo de la serie es el mismo que podemos ver en los libros de Stephen King, pero esta no fue la única opción que se tuvo en mente para la apertura de cada episodio, ya que la empresa Imaginary Forms, creadora del logo, presentó varias versiones, siendo escogida al final la que podemos ver actualmente. Por otra parte, la animación de la intro se logró con ayuda de Dan Perry, quien también, por cierto, se encargó en su momento de la animación de la intro de Star Wars. Perry desarrolló una primera versión que nunca pudimos ver, pero era muy aceptable, la cual fue modificada varias veces teniendo como resultado la icónica intro de Stranger Things. Por último, el soundtrack de la serie fue compuesto por Kyle Dixon y Michael Stein, miembros de una banda de música electrónica llamada Survive, quienes a petición de los hermanos Duffer se encargaron del soundtrack de la serie, además de que han realizado hasta ahora 13 horas de música para Stranger Things. Los creadores, para ayudar a vender la serie, hicieron un tráiler no comercial que enseñaron solo los altos mandos de Netflix con el fin de vender la idea, la cual estaba formada por al menos 25 clips de películas de los 80 y les dio a los ejecutivos de Netflix una idea sobre la estética que buscaba la serie, tanto en su historia como en el desarrollo de sus personajes. A pesar de que la serie fue grabada con cámaras digitales Red Dragon, los creadores le añadieron una capa de granulado de película para otorgarle una apariencia más propia de la década de los 80, tratando así de darle una estética más vintage o retro a la imagen. La mayor parte de las grabaciones se dieron en un pequeño pueblo de Jackson, en Georgia, de tan solo 5.000 habitantes, ya que este tenía la estética perfecta que los creadores querían mostrar en la serie. Este pueblo no se desarrolló mucho económicamente en las últimas décadas, por lo que muchos de sus edificios y calles de la ciudad dan el aspecto de haberse quedado en el tiempo, y servía perfectamente para la atmósfera ochentera del show. Para entender del todo la serie, todos los actores, incluido claro los niños, tuvieron que ver obligatoriamente a petición de los creadores clásicos ochenteros como La Mosca de 1982, Cuenta Conmigo de 1986 o Pesadilla en Elm Street de 1985. Incluso durante el casting, para elegir a los niños que interpretarían a los protagonistas, los creadores hicieron que los candidatos interpretaran escenas de la película Cuenta Conmigo, casting en el que por cierto participaron más de 900 niños y 300 niñas.
los hermanos Duffer revelaron que para elegir a la actriz que interpretaría a Eleven no tuvieron grandes dudas, ya que el mismísimo Stephen King había mostrado admiración a la actriz Millie Bobby Brown en un tuit en la que alababa su actuación por la serie Intrusos de la BBC, aparte de que también tuvo pequeñas apariciones en algunos episodios de Modern Family y Grey's Anatomy. Aún así, la actriz tuvo que hacer varias veces la audición en video, en donde todo lo que decía era "está detrás de ti". Todo esto vía Skype antes de ir a Los Ángeles a encontrarse con los hermanos Duffer y Finn Wolfhard. Pero ya que hablamos de Millie, esta junto al actor Charlie Heaton, Eleven y Jonathan respectivamente son europeos, ya que Charlie nació en el Reino Unido y Millie en España. Los actores Gaëtan Matarazzo y Caleb McLaughlin, Dustin y Lucas respectivamente, ya habían trabajado anteriormente en Broadway, Gaëtan en Los Miserables y Caleb haciendo de pequeño Simba en la obra del Rey León. El actor Gaëtan Matarazzo, al igual que su personaje Dustin, padece de dislapsia craneocraneal, una enfermedad que afecta principalmente al desarrollo de huesos del cráneo y de la clavícula. De hecho, en la primera temporada podemos ver que Dustin no tiene los dientes desarrollados debido a esta enfermedad. Los directores decidieron no ponerle prótesis y dejaron que esta sea una característica del personaje de Matarazzo. Por otra parte, también en la primera temporada la voz de Gaëtan cambió tanto durante la parte final del rodaje que el equipo encargado del sonido decidió no añadir diálogos adicionales, ya que su voz sonaría completamente distinta. Para interpretar a Eleven, la actriz Millie tenía que raparse la cabeza. Teniendo en cuenta que solo tenía 11 años, los hermanos Duffer, para que la actriz se animara a hacerlo y de alguna manera se lo tomara mejor, le enseñaron lo increíble que le quedaba el rapado a la actriz Charlize Theron en Mad Max Fury en la carretera del 2015. Luego de eso, Millie terminó accediendo y se cortó el cabello, quedando como resultado lo que pudimos ver en los primeros episodios de la primera temporada. Como pudimos ver en algunos capítulos de la primera temporada, el personaje de Millie tiene que pasar bastante tiempo bajo el agua en algunas escenas de laboratorio. Para ello necesitó usar un casco Xiantan que pesaba 31 kilos fuera del agua y 6 dentro, por lo que los directores, para comunicarse con ella, hacían uso de un pequeño radio dentro del oído de la actriz, facilitando así el rodaje y evitando estar sacando y metiendo a Millie del agua. Por otro lado, los experimentos que podemos ver que le hacen al personaje de Eleven, conocidos como MK Ultra, fueron experimentos reales que se llevaron a cabo por la CIA en los años 50. El monstruo que podemos ver en la serie no fue enteramente hecho por computadora. Desde un principio, los productores estaban buscando un diseño que mezclara las criaturas del Alien, La Cosa y Hellraiser. El diseñador del monstruo fue Aaron Sims, que se inspiró también en los monstruos del Laberinto del Fauno y en el videojuego Silent Hill. Así pues, el Demogorgon se logró gracias a una combinación de piezas prostéticas, animatronics y CGI. Todo esto con la ayuda de un actor real. Además, el ruido que podemos escuchar que hace el monstruo es básicamente el mismo que hace un Predator. Por otro lado, también se reportó que a los niños del set, y en especial a la pequeña niña que interpreta a Holly, les asustaba mucho el Demogorgon, hecho que hizo que los productores les dijeran que hagan de cuenta que es uno de los monstruos que aparece en Monster Inc. Y por cierto, Holly, la hermana de Mike y Nancy, ha sido interpretada por las gemelas Price, quienes también interpretaron a Judith, la hija de Rick en The Walking Dead. Los creadores siempre tuvieron en mente a Winona Ryder para formar parte del elenco protagonista, en parte por su gran afición a las películas de los 80 y 90, en donde Winona era muy famosa, por así decirlo. Lo curioso es que a pesar que los hermanos Duffer fueron muy concretos con el estilo que le querían dar a la serie y a cada uno de sus personajes, la actriz Winona Ryder les pidió que el estilo del peinado de su personaje fuera como el de Meryl Streep en Suoco de 1983. Además de que, por cierto, esta es la segunda ocasión en la que Winona Ryder y Matthew Modine trabajan juntos, ya que anteriormente ya habían aparecido en el video de la canción I Love So Beautiful de Roy Orbison. El actor David Harbour, que interpreta al oficial Hopper, basó su personaje en actores como Jack Nicholson y Harrison Ford en Indiana Jones. Por otro lado, aunque la serie contó con un buen presupuesto, algunas cosas del show se consiguieron por poco o casi nada. Una de ellas es la casa donde vive el Sheriff Hopper, ya que al parecer los dueños originales no querían vivir más ahí, porque se lo terminaron vendiendo al equipo de producción por solamente $1. En el guión original, Steve no era más que el típico matón de instituto, cosa que de hecho pudimos ver en los primeros episodios. Sumado a esto, también originalmente Steve y Nancy nunca se volvían a ver luego de que el personaje la acosara y tuvieran ese encuentro violento en el callejón con Jonathan en la primera temporada. Pero el actor que interpreta a Steve, Joe Carey, gustó tanto a los productores que decidieron darle mayor protagonismo para que pudiera de alguna manera reconciliarse con los protagonistas al final de la temporada y así poder tener un mejor papel en la segunda temporada.
Las bicicletas que podemos ver utilizar a los protagonistas tuvieron que ser adaptadas para que fueran iguales a las que había en 1983. Para el equipo de producción esto significó una tarea muy difícil, ya que las piezas que necesitaban no se construían desde hace ya 10 años. El personaje de Bart, la mejor amiga de Nancy, fue el primer papel en la carrera de la actriz Shannon Pearse. Para lograr que el personaje de Eleven flotara en la escena de la piscina de la primera temporada, el equipo de producción tuvo que añadir 500 kilos de sulfato de magnesio al agua, ya que en un principio la actriz tendía a hundirse en vez de flotar. En cierto episodio de la serie, Jonathan, el hermano de Will, le grabó un cassette con música en el que uno de los temas era "Should I stay or should I go?" del grupo The Clash, que es básicamente la misma pregunta que su madre le hace cuando ésta se comunica mediante el abecedario en la pared, y en la que Will responde "Run", corre o huye en español. Como lo mencioné, el escritor Stephen King se ha declarado fanático de la serie, pero no es el único. Al igual que él, hay varios famosos amantes de la serie, como Aaron Paul, conocido por haber interpretado durante varias temporadas a Jesse Pinkman en Breaking Bad, el cual aseguró durante una entrevista en el show de Jimmy Fallon estar tan obsesionado con la serie que incluso estaría dispuesto a adoptar a la actriz Millie Bobby Brown. Como lo dije, la serie desde un comienzo optó por usar efectos especiales prácticos, aunque para la creación del mundo del otro lado se hizo uso de una mezcla tanto de efectos especiales convencionales como prácticos, pero sobre todo curiosos. Por ejemplo, llegaron a contratar a una persona que se encargaba solamente de lanzar el relleno de las almohadas frente a un ventilador, todo esto para dar ese efecto de nevado sucio que podemos ver en el otro lado. También se llegó a contratar a alguien con el único propósito de pinchar el pie del actor que estaba dentro del Demogorgon, para que este siguiera con su actuación, ya que había una escena en la que Eleven tenía que tocarle y salir corriendo, pero en un principio fue algo complicado de llevar a cabo, puesto que el actor no podía sentir el toque, lo que hacía básicamente imposible que este reaccione para poder seguir con la escena. A diferencia de la actriz Millie Bobby Brown, que hizo su audición vía Skype, el actor Finn Wolfhard grabó su audición desde la cama. Y no es porque el actor así lo quisiera, ya que en realidad estaba tan enfermo que el doctor le recomendó quedarse en cama. Así que no le quedó más opción que grabar su audición con el cuarto de hospital de fondo. Los creadores, los hermanos Duffer, como mencioné, fueron muy estrictos en el aspecto de cada uno de los personajes en Stranger Things, razón por la cual el actor Noah Schnapp, tanto en la primera como en la segunda temporada, tenía que llevar extensiones, debido a que su cabello era muy corto para conseguir el look estilo tazón de Will, correspondiente a la época de los 80s. En la habitación de Nancy, un poco oculto en las paredes, podemos ver el póster de la banda Blooding de 1981. Podemos ver que un oficial de policía se encuentra leyendo una obra de Stephen King. Como sabemos, el escritor fue una de las grandes inspiraciones de los hermanos Duffer para crear Stranger Things. Si eres de los 80 o 90, posiblemente hayas podido tener un muñeco de He-Man. Y digo esto porque en la sala de mesa de Lucas podemos ver un muñeco de esta colección. Otras referencias que podemos encontrar a la década de los 80 es el póster de la película Evil Dead en el cuarto de Jonathan, y que por cierto actualmente hay una secuela directa de la trilogía original en forma de serie titulada Ash vs Evil Dead. Por otro lado, también podemos ver un póster de La Cosa en el sótano de Mike. En la serie en general también podemos encontrar juegos de mesa clásicos de la época como Dragones y Mazmorras, Upwards o incluso el polémico juego de la Ouija. La serie también tiene varios guiños a películas del director Steven Spielberg. Un claro ejemplo es el uniforme que lleva puesto el oficial Hopper cuando está buscando a Will, el cual llevaba consigo un logotipo casi idéntico al que llevaba el jefe Brody en la película Tiburón. En la primera temporada podemos encontrar muchas referencias a películas de los 80 y 90. En el episodio número 1 podemos encontrar referencias a películas como E.T. de 1982, Alien de 1979, Los Goonies de 1985 y Encuentros en la tercera fase de 1977. En el episodio 2 vemos más referencias tanto a E.T. como a Los Goonies. En el episodio 3 tenemos referencias a películas como Ojos de Fuego de 1984, algunas referencias más a Encuentros en la tercera fase y Pesadillas en Elm Street también de 1984. En el episodio número 4 tenemos un par de referencias más a E.T., a Los Exploradores de 1985 y El Resplandor de 1980.
En el episodio 5 vemos más referencias a Alien y a la película Cuenta conmigo de 1986. En el episodio 6 podemos ver una referencia a Comando de 1985. En el episodio 7 tenemos una de las referencias más geniales a E.T. En el episodio 8 tenemos nuevamente referencias a películas en Elm Street, Los Goonies y a la aclamada Alien. La segunda temporada de la serie se titula Stranger Things 2, ya que cada temporada es como una película para los hermanos Duffer, quienes ya tenían previsto que la segunda temporada de la serie estaba planteada en forma de secuela. Por ello, exigieron no solo que la serie se llamase Stranger Things 2, sino que Netflix lo mostrase en dos páginas independientes, en lugar de poner las dos temporadas en un mismo display, como hace habitualmente el servicio de streaming. Pero esto último no se llevó a cabo, ya que podemos ver que las dos temporadas actualmente están en un mismo display. Cabe recalcar que antes que se anuncie la segunda temporada, los fans creían que la serie podría convertirse en una antología, básicamente lo que podemos ver en American Horror Story, en donde cada temporada es una nueva historia. Pero esto fue desmentido cuando los hermanos Duffer confirmaron que la serie seguiría con la historia de Ellen. La historia de amistad entre Steve y Dustin no estaba en el guión original de la temporada 2. Como sabemos, Steve había roto con Nancy y no tenía nadie con quien pasar tiempo en la serie. Y el personaje de Dustin pues también estaba siendo marginado en cierta forma. Así que a los guionistas se les ocurrió que sería buena idea reunir a los dos personajes como pudimos ver en la temporada. El actor Dacre Montgomery, quien interpreta a Billy, fue también el Ranger Rojo en la película de los Power Rangers del 2017. Y por cierto, su personaje en la serie se inspiró en el personaje de Rob Lowe en la película Sid Elmo's Fire de 1985, que también se llama Billy. El personaje de Bob está interpretado por el actor Sean Austin, a quien seguramente podrás recordar por su papel como Sam en El Señor de los Anillos, y quien también participó como Mikey en la película de los Goonies de 1985, película de la cual, por cierto, la serie ha hecho muchas referencias. Su personaje, Bob, originalmente estaba destinado a tener un papel más pequeño, pero Sean era tan bueno con su personaje que los creadores decidieron darle un papel más importante. Las fotos de niña que aparecen en la casa de Bart son realmente fotos de la actriz que la interpretaba, Shannon Purse. Los hermanos Duffer se las pidieron para darle un toque más realista a la serie. En el documental El Universo de Stranger Things, programa que también puedes ver en Netflix por cierto, Finn Wolfhard, el actor que interpreta a Mike, confesó que antes de besar a Eleven dijo las palabras "Ok, I am coming", lo que se puede traducir como "Está bien, allá voy", por lo nervioso que estaba. Y sí, en efecto, si volvemos a ver la escena detenidamente, podemos darnos cuenta que mueve los labios antes de besar a 11. El productor de la serie, Sean Levy, fue también el encargado de dirigir algunos episodios de la segunda temporada. Según confesó, mientras los jóvenes actores tenían que grabar escenas del otro lado, solía poner música de suspenso durante el rodaje para que los actores se metieran aún más en su personaje en los momentos de tensión. Regresando con el documental, el cual deberías ver por cierto, los actores Natalia Dyer y Brett Gilman, Nancy y Munray respectivamente, cuentan que parte de la escena del desayuno en la casa del investigador fue improvisada, en concreto cuando vemos que el personaje de Munray se tira los huevos encima, algo que fue totalmente involuntario por parte del actor pero no impidió que se siguiera rodando. De hecho, podemos ver que la actriz se ríe en la escena, algo curioso ya que no lo quitaron en el corte final. Matt Duffer contó que la escena de la muerte de Bob fue la más difícil que tenían que escribir, ya que ellos no querían matar a Bob originalmente. Por su parte, el actor Sean Astin tampoco quería abandonar la serie, pero los creadores sintieron que era necesaria su muerte en términos narrativos. Además, uno de los datos más curiosos de grabar esta escena es que el Demodog que acaba con Bob es en realidad Kate Treffery, una de las guionistas de la serie. Durante la toma, los Duffer se dieron cuenta que tenía el tamaño perfecto para representar esta escena y así lo hizo. Ya en postproducción, con ayuda del CGI, cambiaron su cuerpo por la de un Demodog. Para grabar una de las escenas finales de la segunda temporada donde finalmente logran liberar a Will, usaron el mismo muñeco de goma que utilizaron en la primera temporada cuando encontraron el supuesto cuerpo de Will en el lago. Todo esto para que el joven actor no sufra algún tipo de daño durante la escena, la cual fue en cierta forma un tanto violenta. Los personajes de Matt y Lucas originalmente no tenían que besarse al final de la segunda temporada, pero al ver el nerviosismo de Sadie, la actriz que interpreta a Max, los creadores finalmente decidieron que sí lo harían. Además, según contaron los propios actores, fue su primer beso para ambos. Por otra parte, la actriz Sadie Sink realmente no sabía andar en patineta, algo muy característico de su personaje, por lo que tuvo que aprender a hacerlo para la serie.
Inicialmente, el Will Malvado iba a aparecer en los primeros episodios, e iba a ser él quien originalmente matara a Bob, pero los creadores decidieron mostrar más la relación de Will con el resto de niños antes de mostrar al Will Malvado. La idea original para que Dustin haga el ronroneo que fue tan característico del personaje en la segunda temporada fue del propio actor Gaten Matarazzo, que surgió como homenaje al personaje de Star Wars Chewbacca. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, comentaron que tenían pensado matar a Eleven en esta segunda temporada, ya que según ellos, ella debía sacrificarse para salvar el mundo, pero digamos que Netflix no se los permitió dándoles otras ideas, muchas ideas. El juego que Dustin, Lucas, Mike y Will están jugando en la sala de arcade es Dragon Lair de 1983. Los hermanos Duffer decidieron poner este juego en específico porque solían jugarlo durante varias horas en su infancia. La cámara JVC de Bob es la misma que Marty McFly usó en Volver al Futuro para documentar el experimento de Doc en la máquina del tiempo. Por otro lado, también podemos ver que la patineta de Max es de la misma marca que la de Marty McFly. Ok, no es el mismo diseño, pero sí la misma marca. El disfraz de los cazafantasmas de Will tiene algunas diferencias con el de sus compañeros, ya que el del resto parece comprado, en cambio el de Will fue hecho a mano por su mamá. También, ya que hablamos de los cazafantasmas, Dustin tiene un certificado de competencia paranormal en la pared de su habitación, otorgado por los miembros del club de fans oficial de los cazafantasmas de 1984. La escena en la que vemos a Max usando una caja de madera para llegar al pedal del acelerador del auto de Billy hace referencia a otra gran película de Spielberg, exactamente a Indiana Jones en el Templo Maldito de 1984. Por otro lado, cuando la actriz Sadie Sink se disfrazó de Michael Myers para Halloween en la serie, los hermanos Duffer revelaron que la joven actriz no tenía ni idea de quién era el personaje de Halloween. En el episodio 1 podemos encontrar una referencia en el jardín de la casa de Mike, en donde se ve un cartel a favor de la reelección de Reagan, exactamente para las campañas electorales de Reagan y Bush de 1984. Durante la fiesta de disfraces vimos un montón de referencias a celebridades de los 80. Por ejemplo, Steve y Nancy estaban disfrazados de los personajes de Tom Cruise y Rebecca De Mornay en la película de 1983, Ricky Business. También vimos a un Alex de Flashdance, un Rocky Balboa y otros más. En uno de los últimos episodios de la temporada vemos que Steve encuentra en la basura las luces de Navidad que Joyce había usado para comunicarse con Will en la primera temporada. En esta segunda temporada también podemos encontrar muchas referencias a películas de los 80 y 90. En el capítulo 1 y 2 encontramos referencias a encuentros en la tercera fase de 1997. Además de que en el segundo episodio también vemos referencias a E.T., Matrix de 1999, Volver al Futuro de 1985 y a Poltergeist de 1982. En el capítulo 3 vemos más referencias a encuentros en la tercera fase y a León de 1994. En el capítulo 4 encontramos referencias a Bajo la Piel del 2013. En el capítulo 5 hay una referencia a Los Goonies de 1985 y a Evil Dead de 1981. En el capítulo 6 tenemos varias referencias a El Exorcista de 1973. En el capítulo 7 hay unas referencias a Star Wars Episodio 5 y a Brasil de 1985. Y finalmente en los capítulos 8 y 9 vemos más referencias al Exorcista. Y bueno, ya, eso sería todo. Recuerda, en este video solamente están los datos que yo consideré más importantes e importantes. Así que si tú tienes alguno más que no hayas visto en este video, déjalo en los comentarios. Espero que te haya entretenido y gustado este video. Suscríbete a mi canal para ver más contenido así y contenido geek. Sígueme en mis redes sociales, en especial en mi cuenta personal de Instagram. Yo soy Tony, un saludo para todos ustedes. Hasta la próxima. Ok, ahí voy.